pie del micro está suelto. No. No. Tengo que poner la pantalla que es. Pero ya están. Ratón. Este hecho funciona. No juego esto desde enero, por lo menos. A ver, Universe. ¡Oh! Claro, yo no vi esto, porque yo no jugué desde que pusieron esta mierda. Hace 3 o 4 meses ya. Vamos a elegir una cara. Está triste. Sí. Mira, este se pega como un negro, ¿no? Tiene las fosas nasales anchas. Pero si te vas a este y dices tú, tú tienes que ser muy blanco. Yo tengo estas. Ah, debe ser este, venga. Skin. Tono de piel. Este es amarillo. Este está mayor. Este no. No lo hay más blanco. A ver, pero puede ser calvo. Este le pasa como a mí, tiene poco pelo ahí arriba. Se le ve la cara del cartón. Una cresta topunky. Buah. A lo moderno. Se le ve el cartón a ratos. A ello que me pongo este. No. Sí, este igual es demasiado moderno, ¿no? Este. Ah, corte de pelo normal de este. Venga. Air color. Muy blanco. Rubio. Otro rubio. Dark blue. Este sería yo, ¿no? Rubio, este oscuro. Igual este no es muy oscuro. Estoy así entre estos dos. O más rubio que moreno. Color de ojos. Uipa. Yo quería verlo, no quería verlo. Ojo negro. Ojo azul. Ojo marrón. Ámbar. No sé lo que qué color es el azul. ¿Qué es azul? Vamos a ver. Verde, morados, rojos, pearl, yellow. Soy un señor muy. Se tiene. ¡Ay! Tenía más colores. Mamá. Dark brown. Medium brown. Da igual que el mío es el. ¿Dónde está? Ah, dark blonde. Pero entonces hay más pelos. ¡Ay, ay! Había otro pelo aquí. Mamá. La virgen. No, quédate así. Ah, por ejemplo, venga. Aceptamos. Confirmación. Guardar. Maravilloso. ¿Por qué están las letras como dos veces? No me gusta. A ver. Crusader. Ah, mejor. Vamos a pillar una Cutlass. Pero yo supongo que la de minería no está gratis en el live. Deberían de ponerla. O por lo menos que se pudiese alquilar con los códigos REC. Ah, bueno. Ni, no, no, ni. No,
no. Simulador de pantallas de carga. Ya casi está, ¿eh? Oli, quiero jugar. Ahí va. ¿No va? Ahí va. Ni, no, no, ni. No, ni, no, no, ni, no. No sé quién es esto del PTU con cuánto dinero se empezaba. En teoría era aquí el aquí. Maravilloso, vamos a ir aquí a Daimar. Pero no me lo va a dejar fijar como destino. Y aquí es el principio del Moviglass. Current balance 11.500, joder, vale, bien. Antiguamente empezabas con 2.000 de mierda que no te daban para nada. Epa. FPS es el carajo. ¿Cómo se ponía por tercera persona? Esta es la sala central, ¿no? Ahí está el Dumped Depot. Hola, señor NPC. Aquí está el señor para comprar y vender mercancías. Aquí está la tienda de ropitas. Vamos a ver qué ropitas hay. Hola, negro. Hi, thanks for coming in. Tenemos zapatos. Vamos a salir porque no. No fue rule. Oh, mira, esto es nuevo, ¿eh? Trae un. ¿Por qué desaparece el personaje cuando te pruebas ropa? Me cago en la puta. Ay, mira, ¿ves? Aquí están las consolas de compra. Estas también son nuevas. ¿Cómo se ve esta mierda? ¡Ja! No se ve. Ah, sí que se ve. Sombrero. Ah, pero no se ve. Oh, oh, qué lástima. Pero hay ropa nueva. Esa camiseta de ida arriba es nueva. Este jersey creo que también. Y este de aquí. Maravilloso. Pero lo que lleva siempre puesto es el traje de vuelo. Así que vamos a la otra tienda. No sé dónde está, pero vamos a la otra tienda. Debería de estar allí enfrente, ¿no? Corre. Aquí está la tienda de armas y allí enfrente debe de ser esta de aquí. Ni no ni no ni. Feel free to take a look around. We've got a pretty good selection. Ya ves, trajes de vuelo y puta madre, el traje de exploración. Armadura ligera. 1000 veces cuesta. Y estas están guapísimas, loco. Esto está guapísimo. ¿Cuánto cuesta esto? 1000. Y viene entera. Ah, no. 1700 la pechera. 400 los brazos. El traje de abajo es este de aquí, que ya sabes cuánto cuesta. 1000 solo el traje de abajo.
Maravilloso. Y aquí se ven las cosas. No, no se ve. Están los diferentes Undersuit, pero no se ve. Y me quitaron el de Iron Man. Había uno que era rojo y dorado. Y, sí, dorado. Que era como el de Iron Man. A ver, déjame salir, señor. Vamos a ver las armas. Nino, Nino. Pues dentro de lo mal que va, no va tan mal, ¿eh? Tiene algún parón como este. Cuando abres las puertas. Oh, Dios mío. Esta es la nueva, ¿no? La Gemini. Ballistics. Sniper rifle. Sniper rifle. Déjame inspeccionar esto. That's a nice fit. Te sientes poderoso. Sí, pero es que mira, cuestan 5.000 y pico el sniper rifle. ¿1.700? Esto es una shotgun. Vale, una escopeta. Y aquí, supongo que tampoco tiene las miniaturas puestas. No, no tiene las miniaturas puestas. Pero bueno. Puedes comprar weapons, puedes comprar medipen y oxipen. Mira, vamos a comprar un oxipen. Bully, máximo 230. Back. No me voy a gastar. A ver, uy. Got some new inventory in. Definitely worth taking a look. Dos oxipen. Smart buy. Y vamos a comprar un par de medipens por si me caigo por una colina. Y ahora ya nos vamos ya de todos. Venga. Y vamos a ver las naves. Vamos a darnos un paseo hasta ahí. Hay algo despegando por ahí que hace mucho ruido. A ver. Use. No funciona. Use. Opoanox, la Catlas y las Auroras. ¿Y en qué voy yo? En Catlas una aurora, voy en una aurora, mi luxury. Dame la aurora para aquí. D01, maravilloso. ¿Y dónde está ahora el 01? Por aquí. Coño, que aquí, esto era una puerta para salir. Soy tu normal. No. Pues cambiaron los sonidos de esta mierda, ¿no? Desde que no juego. 0301 para allá. Bueno, voy a dar más velocidad de base. No era freelancer. ¡Hasta luego! Yo veo mi mierda, Aurora. Enter the ship. Le salto a la animación. Aquí apoyas bien así la chorra por el cristal. Para pasar. Maravilloso. Y ahora le decimos fly ready. Y me salgo de la zona de... la zona de aparcamiento. ¿Qué era eso? ¿Qué ponía ahí? Ah, mira, está el zoom. Zoom. Vale, entonces me voy a quedar aquí un rato. Un segundo. Z. Yo desde aquí... puedo darle esto para atrás. Ajá, y llegar a ver Daimar. Vamos a ir a Daimar.
Daimar. Set destino. Maravilloso. No sé cómo se bloquea esto. Bottom drive is now on. Landing gear raised. No, 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 ¿qué estás haciendo? Cancela. Vale. Quieto es todo, quieto parado todo el gremio. Si veo aquí el mapa, ¿cuál es el mapa? ¿Y será este, no? No, este. Este. Pues yo le toco a todos hasta que aparezca el mapa. Bueno, está disparando, eso es bueno. Está Kovalex en órbita. Ahí aparece, mira. Y yo quiero el arco mini área, por ejemplo. ¿Eh? Desaparecieron. Bueno. Ah, mira. Ahí están todos. Alright. Arcor mini área. Ahí está. Bottom drive is now on. Vamos para allá. What? Ah, vale. Que es un salto de estos en órbita y entonces hace cosas extrañas. Quantum drive is now off. A ver, pero yo quiero ver las cosas ahí sin la necesidad de saltar. Arkman, F2. Quiero decir. Yo aquí puedo. Espera. Igual puedo hacerlo desde la nave, estoy aquí. Haciendo el monger. Yo aquí abajo. Epa. Yo aquí abajo puedo. A ver. Bien. Yo aquí abajo puedo. Seleccionar. Go to my position, please. Arrímate aquí. ¿Y esto cómo funciona? Yo quiero... Ahí está. Arcor mini área. Es esta de aquí. Arcor. Set destination. Y ahora me aparece en el mini mapa. Ahí estamos. Tu close, porque tengo que ir. Ahora que vamos a hacer burner aquí rápidamente.
Vale, maravilloso. Y ahí está. Bueno, el mapa es un poco lío, como ya era antes. Ya 13 kilómetros, no sé si se ve algo ahí abajo. No parece que se vea nada. Ya se empieza a ver algo. Creo que yo no sé si se podían sacar los vehículos de tierra en el arco mini. Si eran las áreas de minería o en algún otro lugar. Voy a pensar que sí, que es aquí. Debe de ser aquí. Habrá que... ¿Eh? ¿Por qué están aquí mis amigos? ¡Ja! Curioso. Yo quería saber esto, si hay que en comunicación. No, pero es que no es comunicaciones. Cago en la puta, me han cambiado esto. Pues yo aterrizo aquí y ya está. ¿Cómo se baja? ¿Cuánto? Vienes por aquí. Ay, es que es con la F, soy subnormal. Power off. Ush. ¿Qué es esto? Engine. Press to unlock. No quiero desbloquearlo. No. Y salimos fuera, hemos aparcado en Daimar. Y ahora vamos a ver si sigue gratis el cochecito, que no lo probé en la anterior tal. Salimos por aquí. ¿Sales? Sí, sales. Vale. Ahí hay un lag un tanto extraño. Nave cerrada. Maravilloso. Y ahora aquí, aquella que tiene una... Tiene una base como de aterrizaje al lado. En aquella se deberían de poder pillar vehículos. ¿Sabes qué pasa? Que si me desaparece la aurora de ahí, me quedo tangado aquí. Tiene un ruido muy raro la cámara esta de descompresión. Y en teoría yo puedo... Ah, me deja sacar también las... Vale. Ah, no están los coches. Pero puedo sacar la OPO. ¿Qué estoy escuchando?
Puto Miragaya. Hola, Miragaya. Hola. ¿Qué tal? Ven. Yo me aburría mucho y dije yo, pues voy a probar la 3-2. Y aquí estoy. Me alegro por ti. He fundado un paseo y he mirado ofertas de internet. Fuiste a dar... ¡Uy! La mao. ¿Fuiste a dar un paseo para mirar ofertas de internet? No entiendo el concepto. No, no, obligaronme meus pais a ir a Villalba e fui mirar unhas ofertas de internet. As tiendas, obviamente. Ah. Porque meu pai ainda debe pensar que todo o que sale de internet é brujería. Non le falta razón. ¿Y cómo son los controles de esto? A ver, opciones. Controles. Key bindings. Cicle CMS. Con la V. No, no, porque eso son contramedidas. En acción mode. Friends y no sé qué. No sé, pero como... Voy a tocar todo. Z. Sigo tocando... Ah, mierda, claro, la H es para bajarse del cacharro. A ver, P. U, Y, T, R, F, G, J, K, L, M, Control, Alt, Shift. Eso no es. Mayúsculas, nada. Tabulador. Este es el escáner. Consola. Alert. Front crash close. Alert. Rear crash close. ¿Y por qué tengo el ratón ahora suelto? ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! A ver. Un segundo. Alert. Deck crash. Close. Alert. 3-3. Atrás. Alert. Rear crash. Close. Me voy a bajar ya. Bájate de esta trampa mortal. A la que llaman moto espacial. ¿Por qué? Vale, ya está. A ver, pues tiene un problema en el cristal y es que no se ve nada. Hay un reflejo horrible y no te permite ver. ¿Ves? Puedes no ver nada. Alert. Rear crash close. Alert. Deck crash close.
y te puedes escartar contra una piedra. Alert. Deck crash close. Alert. Deck crash close. Alert. Starboard crash. Bueno, pues como no está el Cyclone para probar. Y en vista de que esta nave no se puede llevar la moto espacial porque, una, no me sé uno de los controles, dos, se está cayendo sobre sí misma y tres, en el cristal ahí tiene un bug raro. Entonces me voy a venir a mi puta nave. Y nos vamos a ir de aquí a... a Levski. Vamos a ver qué se vende en Levski. Qué ropitas hay. Este juego son los Sims. Y hay que mirar ropitas. Flight ready. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Creo que no sé, es porque aquí no está el minimapa. Aquí debería de estar. Bueno, mini, es este de aquí el mapa. Yo soy subnormal. Tiene que estar. Eso es Arcot y Harston. No, está más cerca. Yela. ¿Está en Delamar, no? Set this destination. Maravilloso. Take off complete. Landing gear raised. Primero que quiero hacer es bloquear la... Mientras va subiendo voy mirando. Options, key bindings, flight. Advances, movement. No, este tiene que estar, no tiene que estar en flight, tiene que estar en fights. Fight. Power defense, weapons. Weapon cycle, misiles, launch missiles. Misiles, nada. Torretas, minería, targeting, movimiento, view. Estará en view. ¿Qué es el tema del gimbal? ¿Dónde está? Vehículos de tierra. Turrets. Gimbal lock. Hostia, no tiene un botón. Y yo qué sé. Aquí. No vale. Aquí. Ah, pero es que ¿qué tecla no estás usando? ¿Esto? ¿Esto? Vale. Entonces ahora esto que hace gimbal tal, si hago así... No, si hago así... Me cago en tu puta vida, juego. A ver.
Controls. No era aquí. ¿Dónde estaba yo antes? Controls. Sí, era aquí. Key bindings. Aquí, advances. Y yo lo puse en turrets. Pero va a ser aquí en Wimpy. Missile. No, aquí no es. En defensivo tampoco. Power Radar HUD. Movimiento. Y for safety. De couple. Tienen que poner un buscador. Bueno, pues voy así, da igual. Aquí no lo fijé como destino el... No, eso no, eso no, eso no. Estás diciendo que aún no salí de la atmósfera, llevo 2 horas. Me giran cosas, eh. No me lo creo, yo salí de la atmósfera fijo. No es en la Z, joder. La F. Power up. Fly ready. No estoy cayéndome. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Ahora está verde en el radar. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Que se me había bugueado. Se me había bugado. Bugado completamente. Pues vamos para allá. Ah, bueno. Si le apunto. Oh. Vale. Tenía mucha sensibilidad de repente en el ratón. Ahora no me sale la interfaz. Joder.
A ver. Volvemos a hacer la misma operación. Seleccionamos Crusader como destino. Seleccionamos Delamar como destino. Salimos de aquí. Pulsamos B. Calibra. Spooling complete. A ver, spuléame yo. Ahí está. Wow. Estamos llegando. Mamá. Quantum Drive is now off. Hay por ahí gente andando. Una Drake Buccaneer pirata y cosas. Entonces yo ahora tengo que venir aquí al minimapa. Me van a reventar. Go to my position. Estoy en Delamar, aquí entre los asteroides todos. Y yo quiero ir a Levski. Levski. Cago en tu puta vida. A ver. Levski. Ahí. Set destination. F1. Y Levski está allá. Está haciendo ahí el spooling y la calibración. Prepara el salto. Hacemos 150 kilómetros de salto aquí en órbita. Son más raros que Dios, porque la nave como que mira para arriba porque pilla la órbita del planeta. Ay, la mao. Ay, ay. No me dejes aquí, hijo de puta. Hijo de puta. A ver. Ah, vale, que está a 40 kilómetros y esto es muy cerca. Venga. Para allá voy. Lo que sí, que yo quiero que me lo marques ahí como destino, carajo. No es tan difícil. Vale, ya está, ¿no? Vale. Pero no. Bueno, volvamos con la interfaz, está raro. Pero si no sé a qué velocidad voy. Igual me la pego muy fuerte ahora al llegar. Que me la pegaré muy fuerte ahora al llegar. Porque voy a 700 metros por segundo y ya va frenando la nave sola. Se ve un poco chusta ahora mismo este suelo. Ey, ey, ey. Con ratón va la cosa mala. Mira, medio transparentes todos los picos.
Benvenuti a Levski. Yo no sé ahora es cómo pido permiso para aterrizar, porque antes estaba en el menú ese de la izquierda, pero ahora me aparece la gente y no las bases en las que estoy. No aparece aquí, o sí. Open Channel, Levski Landing Control. Oli. Y llegamos a Levski sanos y salvos en nuestra Aurora. Vamos a marchar por aquí. Hay un lag ahí en la... Supongo que hay un lag en todo. Pero se nota un huevo en la... En la bajada de la nave. Portón es grande de cojones comparado con la nave. Unas luces que no me gustan nada en esta versión. Y a la Opoa Nox, esta, la moto espacial, no se ve nada por el cristal, pero nada. A ver si funcionan los ascensores. Esto da más miedo que el ascensor de la casa de Digui. Jaja. Funciona. Maravilloso. Estamos en el hangar 01. Recuérdenlo. Entiendo que está subiendo esta mierda. No, hangar 01 es ese. Ah, no, ese es 01B3. Y este es 01. Maravilloso. Esto es para pedir naves. Aquí hay un señor pirata. Hola, señor pirata. Esto es la mina de Levski. Levski. Vamos para abajo, vamos a ver si hay ropa nueva aquí también. Que por cierto, yo aquí en el Moviglass puedo venir a equipamiento manager, a waiting. Puedo venir a... No, solo tengo esta ropa, o sea, no tengo... ¿What? ¡Oli! Ok. ¿Qué trae? No tengo ropa, ¿no? Undersuit tengo este. Pipa ahí. Weapon primary. La pistola y nada más. Esto es un poco el casco. Me lo puedo poner y quitar. Voy a ir sin casco, que estoy dentro de la estación. Así a todo.
F4. Algo hice mal. Un segundo. Equip management. Weapon armor. Un equipes. Sabe changes. Y aquí ya. No. F4. Y ahora voy sin casco. Maravilloso. ¿Dónde está el botón? Aquí. Al Gran Bazar o a Customs, ¿dónde estamos ahora? Vamos al Gran Bazar. ¡Ay, me estoy ahogando! Pero... me cago... Pero si se supone que estoy en una estación que hay oxígeno y esas cosas, que la gente va sin traje espacial por el mundo. Pues nada. Que no hay oxígeno. ¿Por dónde se va el Gran Bazar? Para aquí. Casi me ahogo. La Virgen. Qué agobio de repente en el ascensor. ¿Y usted cómo respira? ¿Quién anda ahí? ¿Quién va? Hola. Hola, mira, Gaya, casi me ahogo en un ascensor dentro de una estación espacial. Porque dije, yo estoy en la estación espacial, me voy a quitar el casco. Crash o error. Pero pues, ¿qué pasa? ¿No te puedes volver a poner? Sí, me lo volví a poner, pero estaba el paisano. Ahogándose. Voy a bajarle un poco la voz al juego. Está muy alto. Audio. ¿Eh? Estás a tópico, yo voy a... ¿Qué va? Me aburría y dije yo, ¿qué hago? Y lo puse para ver, a ver qué hay de nuevo. Estoy mirando las tiendas de ropita. Pero no me dejan gratis ninguna la nave de minería ni la. Y la moto espacial no funciona. Uh-huh. Así que estoy fuque. ¿Qué hay aquí? La tienda de las armaduras de pirata. Dios, qué guapas están. ¡Ay, Dios mío, ese casco! Está guapísimo. ¿Cuánto cuesta el casco? 1200, sí, 2500. No tengo dinero. Maravilloso. Y aquí, claro, no aparecen las minis cosas, ¿no? No. Una putada. Es que le das a probar la ropa y desaparece el muñeco. Y... no me gusta eso. Malditos bugs.
No entiendo muy bien esto. Bueno, yo le debo guardar cambios y ahora llevo ahí un armazón negro puta madre. Me voy a comprar un casco también. Ya verás, guapísimo. A ver. No, ahí no. No, ese es el botón que yo quiero. Este. Guapísimo. Ahora me tengo que comprar un casco a juego. Pues para el casco caro no me llega. Tendrá que ser el casco barato. A ver, por favor, juego de mierda. Gracias. Tendrá que ser este. Confirmamos la compra. Exit. F1. Ropitas. ¿Dónde está el dinero? No me está bajando el dinero. Puedo comprar lo que quiera. Maravilloso. Ya está. Guapísimo. Guardar cambios. Ay, pero estas... Ah, no, no me cobran. Pone que no te cobran, pero después no te cobran. Entonces me puedo comprar toda la ropita que quiera. Maravilloso. Los Sims han llegado a Star Citizen. El Undersuit, ya está, ese. Armor. Para hombre... Este de aquí. Torso. Este de aquí. Oh, guapísimo. Brazos. Y piernas. Me acaba de convencer el de las piernas, pero bueno. Me gusta más sin piernas. Hala. A ver cómo le quedan las piernas de esto. ¡Ay, maravilloso! Con faldita. Pues me gusta más que la armadura pesada. Soy un engendro de la moda. Estoy monísimo. Acabo de aparecer un NPC sentado en un banco detrás mío y yo probándome ropa. A ver qué más ropa hay. La ropa de
La que nos devuelve. No sé dónde estaba esa tienda, porque esto es un bazar muy grande. ¡Ah, el lagazo! La gente está de pie en las sillas. Sí. Sí, pero con la pose de estar sentado. Y están de pie. Y es muy creepy todo. Me voy de aquí. Ahí es a donde fui antes. ¿Dónde coño está la...? Aquí había una tienda con ropa de calle y no la encuentro. Parte de arriba, quizá. Esto es el médico. Este es el Dump Depot. Ahí no. Por aquí. ¿Qué es esto? ¿Tienda de objetos de qué? A ver. Esta no es la que yo quería, ¿no? Esta va a ser la de armas. Sí, es la de armas. Mi madre, pedazo de armería tienen aquí montada. Madre que los parió. Aprovechando el bug de que no me cobran. Claro, pero igual las armas sí que me las cobran. Si no, me compraba el rifle francotirador. Pero paso. Total, no la voy a usar. Hasta luego, señores. Hospital. ¿Y dónde estaba la mierda tienda de ropa? Por aquí no. Esto no sé a dónde va, pero por aquí no. No tiene pinta de llevar a una tienda. Pues no sé, no la encuentro. Vaya por Dios. Igual me estoy confundiendo con Greenhex y aquí no había. Sí, me estoy confundiendo con Greenhex y aquí no había. Pues vamos a ir a Greenhex. 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 ¿Por dónde se sale? Por allí. Bueno, quería subir a superficie un segundo. ¿Se sale por aquí? Sí. Y no sé por dónde se sale a superficie. Ábrete, sésamo. Maravilloso. Vamos para arriba. Ya son las 9. Me cago en la puta. Residencial. Nos queda mantenimiento. Y por aquí, Gran Bazar Market. El señor que vende cosas. Habitations.
Nada, pues se tendrá que salir por aquí, ¿no? Por donde entramos. Oli, señor. Oli. ¿Y aquí al fondo hay por dónde salir? Tu lobby airlock. Debe de ser este. Funciona esta mierda. Sí, funciona. Tu top lobby. Antes de ir a Greenhatch vamos a hacer una exploración por la parte de fuera de Leipzig, que nunca estuve en ella. Solo que yo no entiendo, sé que hay un airlock porque abajo me ahogaba. No tiene sentido. ¡Oh! Un Avenger aquí por acá. Y sus garajes van a estar todos vacíos. ¿Alguien dejaría el Avenger desfechado? Se lo robo, ¿eh? Ah, está fechado. Está fechado. No se lo puedo robar. Me cago en la puta merch. Un pingüino muy bonito. La escalerilla tampoco. Nada, no, no le puedo robar la veña. Bueno, pues es una mina muy bonita. Yo quería venir, si en estos garajes había coches o algo, pero no hay, por lo que veo no hay. Entonces me vuelvo para adentro, voy a pillar mi nave que la tengo aparcada abajo. El bugazo de la puerta abierta. La tengo aparcada abajo y me voy a ir a la otra estación que hay. A ver qué venden allí. Qué ropitas, ¿eh? Qué ropitas y qué armaduras. Porque ahora voy con unas faldas que... Vaya por Dios. Mi nave estaba aquí abajo, no sé si sigue existiendo. Sí, 300 metros, maravilloso. ¿Por qué está a 300 metros hacia allá? Si tenía que estar aquí. Ah, está ahí. Vale, me está petó la interfaz, maravilloso. Nino, Nino, Nino. Fly ready. Y tenemos que ir a... Desde ahí no lo voy a ver nunca en la vida. Puta mierda de bug. A ver, ahí. Tenemos que ir de Levski a Yela. Está Crusader. Aquí está Yela. Y aquí está Greenhex. Setas Destination. Maravilloso. ¿Por qué no me están abriendo la puerta? Puerta, ábrete, tengo que llamarlos.
Ah, sí, tenía que llamarlos. Maravilloso. Guarda el tren de aterrizaje, si eso, y empieza a acelerar. ¿Esto sigue la ruta marcada? Porque yo ahí no la veo. En teoría sí. Claro, yo aquí no la veo porque soy subnormal y tengo esto muy pequeñico. Ahí estamos. Abandonamos la zona de armisticio. Vamos a encarar para Yela. A Greenhex, eso es. Ya jodí la interfaz otra vez, ¿o no? Ah, no. Porque está Greenhead fuera de rango. Nada, soltamos a Yela primero y a Greenhex después. A ver, Yela Setas Destination calibrando. Hace el spooling este. Y ahora, Quantum Travel. ¡Bum! A volar. Ya puedo ir ya preparando el de Greenhex. Según va volando para allá. O hace que todo pete en el universo. ¿Po? No, gracias. A ver. Ahí está. Greenhex. Quantum Drive. A ver, frena, centrémonos. ¿Dónde está?
Weapons offline. Esto no es lo que yo quiero. Exploté y me hice mierda, güey. Me hice mierda muy duro. Pues nada, hasta aquí la aventura de hoy. Joder, pero me dio un toquecito de nada. ¡Oh! Pero quedé dentro de Greenhex. No, esto es Greenhex. No, no es Greenhex. No es Greenhex. Esto es donde estaba yo antes. ¿Por dónde se va? Por aquí. Esto no es Greenhex porque no es rojo. Esto es Levski. Me cago en la puta. Pues ya me podía. Ya podía haber spawnado en Greenhex. Por aquí. Esto es Levski, ¿no? Bueno, pues nada. Sí, es Levski. Pues el próximo día iré a mirar las ropitas del otro lado. Estos son más habitaciones. Me cago en la puta. Pues ya estaría. Hay un banco por aquí para sentarse ahora. Ni bancos tienen aquí. Aquí hay un banco. No sé cómo es para poner la cámara libre y poderle dar la vuelta al personaje. El F2 es para mostrar el chat. Muy bien. Bueno. Pues ahí me quedo sentado en mi banco. Ya sé que el directo de hoy que yo me voy a cenar. A cenar muy fuerte. Joder, qué cagada. Descartarme al final. Yo que quería ver las ropitas. Bueno, se acabó. Chao, chao.